Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En uno de mis videos anteriores, no sé si recuerdan, pero le hice la visita a un colegio que queda pues en la cima de un cerro. Esto por acá se llama Asentamiento Virgen de la Candelaria. Nosotros habíamos conversado con la directora de este pequeño colegio y bueno, ella nos había comentado que habían varios niños que sus padres no tenían los recursos suficientes para comprarle la lista de útiles escolares. Entonces ya por aquí yo había comentado, yo había hablado con ella y le había dicho que se iba a hacer lo posible por comprar la lista de los útiles escolares junto con el apoyo de la persona que ha sido la donadora de varios pasajes desde Colombia hasta Lima. Vamos a hacer la entrega de los útiles escolares y por aquí tengo la lista con el nombre de los niños. Entonces el primer niño es de primer grado y se llama Utani Ortiz Chanel. Por aquí está la niña junto con su mamá y de primer grado. Por acá tienes, ella es la niña Utani Ortiz. Saluda a mis suscriptores, di hola. Por aquí su mamá, usted se llama Jackie. Ahorita sí, bueno, a estudiar, a sacar buenas notas. Gracias. A la orden. De segundo grado a la niña Zaida Corrales. Por aquí ella se encuentra con la mamá. Hola, ¿cómo está? Y vamos a darle de segundo grado. Segundo grado, por aquí su mamá. Entonces toma, a estudiar y a sacar buenas notas. Saluda a la cámara, di hola, suscriptores del Chamo Viajero. Hola. Bueno, es un poquito tímida la niña. Ahora vamos a dar entrega a los de tercer grado. Por aquí tenemos a Dairon Quispe y a Pietro Salazar. Entonces ellos son de tercer grado. Por aquí tienes, amiguito, tercer grado y tercer grado. Hola, a saludos al canal El Chamo Jacir. Di hola. Hola. Saluda a la cámara. Ya. Gracias. A la orden. Tercer grado, su nombre es Milena. Toma, amiguita, a sacar buenas notas y a seguir estudiando. Y bueno, entonces vamos a hacer la entrega de los de cuarto grado. Toma, amiguita. Cuarto grado, a la orden. Cruz Breña Jacqueline, cuarto grado. Por aquí tenemos a la pequeña estudiante. A sacar buenas notas. Di hola. Hola, gracias por darme los útiles escolares. De nada, amiguita. ¿Quieres decir algo? Gracias por darme los útiles. A la orden, amiguita. Vamos con quinto grado, se encuentra Cuyobamba, Valeria. Vamos a buscar, aquí tiene, amiguita, a seguir estudiando y a sacar buenas notas. Hola, suscriptores de Chamo Viajero. Ok, chao, que te vaya bien. Y sexto grado, Salazar Crispín Peter. Ah, el chiquitito. Vamos, ¿qué tal, amiguito? ¿Tu nombre es? Peter, ¿y estudias? Bien. Bien, ¿te va bien? ¿Buenas sí. notas? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Saluda a mis suscriptores. Hola. Ah, yo lo había visto a él en un video. Les voy a pasar ahorita un resumen que él sabe tejer. ¿Sí? ¿Qué tejes? Ahorita estoy tejiendo mi otro chompa. Chompa, porque se viene el frío, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y aquí hace mucho frío? A veces. A veces. Y bueno, ahorita les voy a mostrar el trabajo que él hace, que es muy bueno.
Bueno, amiguito, a seguir estudiando, a sacar buenas notas. ¿Es fácil tejer o es difícil? La mitad, un poco fácil, un poco difícil. Yo me acuerdo que se llamaba crochet. Crochet es el otro que tiene el ganchito acá. ¡Ah, ya! Peter es el mayor de sus tres hermanitos y sabe perfectamente cómo son de frías las madrugadas acá en Candelaria. Y en la noche... Claro. Yo te voy a dar el micrófono y vas a entrevistar y preguntarle lo que tú quieras a las chicas y a los chicos que están acá. Y el camarógrafo te va a seguir. ¿Podrás o no? Sí. ¿Por qué te gusta el tejer? De chiquito mi mamá tejía. ¿Qué estás tejiendo? Una chalina. ¿Para quién? Para mí, para venderlo. ¿A cuánto? 20. ¿20 lucas o 20 soles? Dale. Y bueno, ya hicimos la entrega de los útiles escolares. Teníamos un total de 13 niños. El día de hoy no vinieron todos a clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no... donde compramos esta clase, pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física,
que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no donde compramos esta clase. Pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no donde compramos esta clase. Pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no donde compramos esta clase. Pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos conos y unos platones, pero no donde compramos esta clase. Pero por acá quedaron muchas bolsas de útiles escolares que la directora mañana junto con las profesoras se encargarán de darle los útiles a los alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también hay para el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta unos balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta conos, unos platones, pero no donde compramos es. Pero por acá fueron muchas bolsas de útiles. La directora mañana junto con se encargarán de los útiles a alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también era el profesor de educación física, que la coordinadora nos mencionó que les hacía falta balones para fútbol, voleibol. También nos mencionó que les hacía falta unos platones, pero no donde compramos es. Pero por acá fueron muchas bolsas de útiles. Ahora mañana se encargarán de darle los útiles a alumnos que fueron seleccionados. Por aquí también al profesor de educación, que la coordinadora les hacía falta balones para fútbol. También